Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Cómo están después de tanto tiempo? Bueno, estamos con el tema del coronavirus, la cuarentena acá en Argentina, es abril de año 2020, así que bueno, quería aportar un poquito a todos ustedes que me seguían, de darles una idea para poder reciclar algo que tengan en casa. Yo en este caso utilicé un círculo de fibrofácil que tenía en casa, ven que está bastante deteriorado. Pero bueno, yo ahora les voy a ir dando unas ideas para poder reciclar. También pueden utilizar tapas de helado, ¿sí? Porta tortas, lo que sea en forma de círculo, un poquito durito para que puedan trabajarlo. Yo lo que voy a armar hoy es un reloj. Si no tienen la maquinita del reloj, pueden desarmar un reloj viejo que ya no usen y utilizar esa misma máquina, ¿sí? Bueno, les voy a ir dando las ideas mientras les muestro. Gracias. Bueno, como les contaba, tengo este recorte de fibro, ¿sí? Que debe medir 34 centímetros aproximadamente. Ustedes igualmente lo pueden hacer con lo que tengan en casa, ¿sí? ¿Qué hice? Le di una mano, dos manos de base blanca, ¿sí? Y arriba, con lo que trabajé, es con el pegamento multipropósito, ¿sí? Que les voy a mostrar. Viene así pequeñito, hay varios, ¿sí? Yo tengo así... Así también, ¿sí? Hay varias formas de este pegamento multipropósito. Puede venir en el tarro grande también. Lo que hice fue trabajar con el pegamento multipropósito porque era una superficie entera, ¿sí? Que yo no hace falta que le haga decoupage por partes, sino un pegamento ese no me sirve. Y le di una mano toda en esta superficie, lo sequé con el secador y me quedó este punto, ¿sí? Que... eso es lo que quería que vieran, de que se pega el pegamento de este multipropósito. Se agarra como si fuera, se pone la superficie como si fuera una etiqueta. Ahora, con estas láminas grandes de seda, ya les voy a mostrar, voy a sacar este. Estas son láminas de seda, son papel para hacer decoupage. El tamaño es 70 por 50, ¿sí? Miren qué bonitas que están. Estas pronto vamos a hacer punto de venta en mi taller. Pajarito de 7 colores. Me pueden seguir a través de Facebook o de Instagram. Y que les voy a mostrar todos los productos que tenemos y cómo vamos trabajando acá en el taller. Bueno, vamos a poner el círculo. Y voy a apoyar la lámina de este. Una puntita y voy a ir haciendo fuerza desde el centro hacia el exterior para que se pegue. Tengan en cuenta que donde esto se pegó no se levanta. No van a poder sacar el papel porque el papel es muy frágil, ¿sí? Por más de que sea una lámina gruesa, el pegamento multipropósito no se puede sacar salvo que... O sea, la lámina sea gruesa y nosotros le demos calor con el secador y lo podamos levantar. Si no, no se puede levantar, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es buscar una de estas, que es una lija esponja. Es una como una esponjita que viene con la lija acá. Esto se puede lavar. Y lo que voy a hacer va a ser recortar todo mi excedente. ¿De qué manera? A 45 grados voy a ir pasando la lija, ¿sí? Miren, esto ya se va despegando. Se va a ir cortando así. Se ve bien ahí. Y el papel se va cortando. Contorno de mi lámina. Si quieren también lo pueden ir bajando así y después recortan, después digo lijan los sobrantes, ¿sí? Pero para que quede más prolijito ya desde un primer momento, yo por lo general lo voy sacando así. Bueno, les recuerdo, me pueden contactar por Facebook, en mis redes, me pueden encontrar como Ana Cando,
También tengo en Instagram y Facebook el taller. Acá en mi casa se llama Pajarito de Siete Colores, doy clases presenciales. Tengo venta de insumos, de pinturas a la tiza y de pegamentos. Y estás dentro de poquito ya, o sea, cuando se termine esto de la cuarentena, ya vamos a tener disponible en el taller para hacer envíos a toda Argentina. Por ahora al exterior saben que es imposible. Las láminas de seda, que son con las que estoy trabajando hoy, ¿sí? Estas láminas pesan 18 gramos, o sea, imagínense que es súper, súper finita. Lo que tiene de beneficioso es que no tiene la trama que tienen las servilletas. Entonces, cuando las trabajamos directamente, nos queda bien, bien lisito. No nos queda con esa tramita que por lo general tiene la servilleta. Así que, bueno, si tienen alguna consulta, me dejan acá abajo en la cajita. En la parte de las preguntas, y te pido de que si te gustó mi video me regales un like, por favor. Bueno, acá estamos terminando de cortar. Miren qué fácil y rápido se trabaja con estas láminas y queda hermosa. Fíjense que ni siquiera con el foil, yo me había preparado el foil acá para ir estirándola. Ni siquiera hizo falta el foil porque con la mano directamente yo lo fui estirando y quedó muy, muy bien, ¿sí? Bueno, a esto lo que vamos a hacer, le vamos a dar una mano de barniz, ¿sí? De laca para trabajar acá. Yo les voy a mostrar, yo tengo acá la laca preparada, ahora le voy a dar una mano y seguimos. Bueno, yo ya le pasé una mano de laca completa acá porque le voy a hacer un stencil en relieve, ¿sí? Antes de hacer stencil en relieve, siempre es importante que den una mano de laca. Por cualquier cosa de que a ustedes se les llegue a pasar o hacer algo mal en el stencil, lo pueden retirar, ¿sí? Entonces acá yo voy a buscar el centrito, tengo una espátula, voy a romper ahí para marcar dónde está el centro de mi círculo. Y voy a usar este stencil que viene con los números. Lo voy a sostener con cinta. Siempre yo les recomiendo de que sujeten con cinta los stencils. Por más de que ustedes ya están cancheras y les gusta trabajar con los stencils, no está de más siempre sostenerlo con un poquito de cinta. Entonces, acá yo tengo mi plato, ¿sí? Voy a sacar esto. Tengo el plato. Esto es enduido, ¿sí? Voy a poner en el plato el enduido. Pueden usar pasta de modelar, pueden usar chalk paste. Hay un montón de cosas en el mercado para poder trabajar con los stencils en relieve, ¿sí? Voy a mezclar el enduido con un poquito de pintura. Voy a limpiar antes la espátula para que no me manche la pintura. Y con una pintura, este es como un marroncito poco oscuro, pero yo no quiero que me tiña muy oscuro la pasta con la que voy a trabajar porque ya tengo un fondo negro. Entonces, apenitas le voy a poner color y voy a lograr, entre este marroncito y el blanco del enduido, un color hueso, ¿sí? Voy a revolver, mezclar todas las partes para que cuando yo las trabaje, en este trabajo no quiero que me quede como si fuera un marmolado, ¿sí? Lo pueden utilizar también, pero por ahora yo no lo quiero. Entonces, voy a mezclar, que me quede bien uniforme la pasta y pasar el stencil en relieve, ¿sí? Voy a correr esto para acá. Voy a cargar la espátula, ¿sí? Siempre del lado de abajo, ¿eh? De arriba no, de abajo. Y del
afuera hacia adentro, voy a pasar la espátula dejando apenas un poquito del producto, ¿sí? Del enduido con color. Voy a hacer lo mismo, vuelvo a cargar, ven del lado de abajo, y voy a poner del centro, digo de afuera hacia adentro, este enduido con color, ¿sí? O pasta de modelar, como ya les había dicho. Voy a hacer así en todos lados. De afuera hacia adentro, recuerden pasar por todos los detalles. Acá tenía unas letritas. ¿Sí? Para que vaya tomando color en todos lados. Bueno, acá yo ya le terminé de pasar a todo el stencil. ¿Cómo voy a retirar el stencil? Siempre lo voy a retirar todo en un mismo sentido, ¿sí? Para que no se me mueva cuando lo estoy levantando. Y es importante de que cuando terminen de utilizar el stencil, rápidamente lo laven, ¿sí? Voy a despegar primero las cintas. Ahora van a poder observar de que gracias a que lo barnicé o lo laqueé antes, ¿sí? No se me va a marcar, no se me va a despegar o lastimar el papelito, ¿sí? O sea, el decoupage. Lo voy a levantar y miren qué bonito que nos quedó. ¿Ven qué lindo? Y se notan bien los números porque tiene un color contrastante, ¿sí? Con el fondo. Lo único que nos resta es dejar esto secar y después darle una mano más de laca o de barniz, ¿sí? Y yo acá tenía una máquina de reloj que no usaba, entonces cuando esto esté bien sequito y yo lo haya terminado ya, voy a pasar la máquina por acá, ¿sí? Ven que ahí se ve la puntita del reloj. Acá voy a ajustar las agujas, tal como dice el manual que trae la maquinita, y ya voy a tener mi reloj listo para colgar donde yo quiera. Bueno, muchísimas gracias. Les pido, chicas, de que si les gustó el video me dejen un like y que me comenten qué más les gustaría ver en mi canal. Muchas gracias.